Padre Señor, tu mano sanadora en aquellos enfermos, Padre, que no pueden venir. En este momento, Señor, tú conoces sus necesidades de tu pueblo, Señor. Tú conoces, Señor, las necesidades de tus hijos, mi Dios. Te presentamos, Señor, nuestro pastor y nuestra pastora. Te presentamos a la familia pastoral, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tú conoces su anhelo, sus necesidades de que tu familia esté unida en este lugar, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te pedimos, Señor, una vez más, Señor, que sea lo que tu Espíritu diga y sus nombres. En el Salmo 27. Santo Jesús, la honra y la gloria. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Unas cosas es demandado a Jehová, estas buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en sus templos, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará de los reservados de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mí. Mi enemigo que me rodea. Yo sacrificaré y entonaré sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Oye, Jehová, una cosa justa, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón me ha dicho de ti buscar tu rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No enconda tu rostro de mí. No aparte con ira tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me deje ni me desampare, Dios de mi salvación. Aunque mi madre y mi padre me dejaren con todo, Jehová me recogeré. Me recogerás. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mi enemigo. No entregues la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que refieran verdad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová. En la tierra de los vivientes, aguarda Jehová, esfuérzate, aliente tu corazón. Sí, espera en Jehová. Amén, aleluya. Thank you.
cuando uno Dios le da parte, le da la oportunidad, hay uno que se revela. Exacto. Quiere hacernos la guerra. Pero hay que poner la fe en el Señor. Aleluya. We'll be right back.
Padre. Gracias por mi Padre. Oh,
Mira, tú le dices a la montaña, muévete, los problemas, aleluya, todas esas cosas que llegan a nuestra vida atacando, muévete, muévete en el nombre de Jesús, muévete, aleluya. Y dice que se tiene que mover, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Ahí tenemos al hermano lindo por aquí. Siempre va a ser un privilegio. Obvio, que este es un gozo, hermano, servir al Señor. Yo no sé. Gloria.
rompe las cadenas. ¿Eh? Amén. Todo rompe las cadenas. Participando, ¿verdad? Pero hermano, pues, llegamos hasta aquí. Salvo Jesús.
algunos que me quieren ver y otros van, me gusta, porque sabe algo, esto tiene que gustar, esto tiene que gustar. Gloria a Dios. Si a alguien no le gusta esto, mi alma te alaba, Jesús. Yo le aconsejo que se vaya a su casa, porque si no te gusta, aleluya. Si no te gusta, esto tiene que gustar. Amén, aleluya. Okay, esto tiene que gustar, porque si no me gusta, ¿cómo voy a ir a la reina de los hijos, que es eterno? Amén, gloria. Entonces, si sí es verdad. Yo estuve enseñando hace poco, no sé si aquí en la clase, si a un borracho lo llevan al cielo, empieza a gritar para que lo saquen. Salva eso. Si un borracho, yo no cometería nunca ese error de llevar un borracho al cielo, porque y va a clamar y a gritar para que lo saque. Porque, bueno, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas tienen que ser hechas nuevas. El nuevo nacimiento, si ustedes saben que en el capítulo 3 de Juan dice, Dios hablando, el Señor hablando era Nicodemo, Nicodemo, tú eres un fenómeno aquí abajo. Tú no bebes, tú no fumas, tú estás, el moral es tremendo, ayunas y oras, enseñas el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Pero como le digo, ni siquiera verás el reino de Dios. ¿Qué cosa, eh? Exacto, ¿por qué? Porque no le iba a gustar. Esto tiene que gustarle. Amén. Bien, pues. Vamos a ir al libro de Mateo. Voy a hacer un poquito. Gloria a Dios. Bueno, como usted en esta noche, y no pienso extenderme más allá de que, gracias a los hermanos y a los hermanos lindos por contribuir. Vamos al libro de Mateo, en el capítulo 11. Gloria a Dios, aleluya. En el capítulo 11, en el libro de Mateo, hay un pasaje muy interesante. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Dios. Te adoramos. Te bendecimos. Te damos la gloria, Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Capítulo 11 hay un verso, un papá bien conocido, bien conocido, y vamos a dar lectura y a ver cómo Dios trata con nosotros en esta noche a través de la persona, Señor, aleluya, del Espíritu Santo. Gloria a Dios. En el capítulo 11 y el verso 12. El verso 12. Te adoramos, te adoramos, te bendecimos, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, glory to God, buenos adorados, y gloriamos el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos, palabra, otra traducción es los valientes. Los valientes. Yo mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias. Yo sé que gloria a Dios. Nada puedo hacer, que es necesario estar en este momento. Tu palabra es vida, es poder, es espíritu. No va a regresar atrás vacía sin hacer aquello que tú envías nuestra vida. La vamos a recibir con gozo. Y mi Dios, y te damos las gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Señor. Amén, aleluya. Por poder oír de ti en esta noche. Nos abandonamos a ella, Señor. Cuerpo, alma y espíritu. Para que puedas estar libre
en obra con nosotros. Y todo en el nombre. Nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias, Señor. Presentarse. Vamos Gloria a Dios. Gracias. Yo siempre acostumbro hacer ciertas correcciones, ¿verdad? Exacto, eso sabe, y es que yo estuve atento, bien atento a lo que se cantó, ¿verdad? Cantó el hermano, estoy bien atento. Y la razón es que en la devoción uno tiene que estar bien atento, observando. Gloria a Dios. Lo que se canta, cuál es la intención, cuál es el propósito. ¿Cuál fue la guianza del Espíritu Santo a la predicador? Esa cosa es que observaba. Desde luego, primero advertí y aconsejé que la comunión con Dios juega un papel muy importante en los cultos rituales. Pues yo puedo decirle ahora bien, hermano, si algún hermano o hermana le habla, dígale que ahora no. Que cuando salgan afuera se empaten a todos que sean y estén a la que quieran. No hay nada malo, mira. Pero ahora por lo menos los minutos que vamos a estar, yo no voy a hablar con nadie, yo que Dios me pueda usar. Amén. La razón es que si usted habla con el hermano, yo creo que el hermano, durante alguien está predicando o enseñando, nada va a suceder. En usted no iba a asociar absolutamente nada, porque no estamos atentos a la persona del Espíritu Santo. Santo Jesús, ¿ok? Y yo quiero empezar esto con un testimonio que me pasó esta mañana. El hombre de Dios y la mujer de Dios, que está siempre en una comunión con Dios, sea donde esté, en la calle, no importa. Siempre va a tener una experiencia con Dios. Gloria a Dios. Siempre. Aleluya. De todo, siempre. Amén. Y yo quiero decirle, bueno, esta mañana yo vine aquí temprano. Porque ustedes saben que yo le doy pan a los pichones y a las palomas. Gloria a Dios, aleluya. Es un ministerio y es bíblico. La Biblia enseña que hasta el mismo Dios le da la comida a los pajaritos. Y a mí eso no me molesta si me quiere usar a mí como dándole comida a los animales, pero yo hago con gozo. Santo Jesús. Yo hago cada mañana, me envié, le tiré la comidita a ellos, para mí contento. Porque ellos desde que me ven, yo vengo por ellos, ya parece que ya me conocen. Y se van aterrizando. Gracias. Y desde luego son buenos. Entonces, ya yo sé que están ahí y le doy su comida también. Todavía me queda un pedacito de pan que la cual me sobró. Porque te llevaron 12 cestas. Y me comió todos los panes y todavía sobró. Así que dio obra. Me jalo ya. 12 caras. De aquí ya que no tengo cómo entrar. Pero desde luego me metí en automóvil, le eché gasolina. Y dije, voy a ir al Dollar Tree. Usted sabe lo que es todo aquí, ¿verdad? Esa tienda copiada por un artículo y sale con 18. ¿Verdad que sí? Okay. Hice eso, pero cuando iba a entrar, me acordé que no tenía aguacate. Y acostumbramos arriba, ¿verdad? No. En algunos llamó aguacate. Y yo no ya ni pero es mi güey, yo no tengo problema. Tengo problema, voy a comprar una boca aquí. Allí ustedes saben que lo que está en el asiento 19 hay un hombre que vende verduras, ¿verdad? Guineo, fruta, esto. Entonces, bueno, aquí está. Me acerqué porque para que la tomó. Y vi así, vi los aguacates tan bonitos. Dios, estaban a dólar, pues estaban a dólar, pero el precio está bien. Llegué, los toqué, usted los toca también, no deja que no venga a hacer que usted los toca también. ¿Verdad que sí? Claro, aquí no podemos tratar de cielo con las manos. Vea, y chequé el aguacate, los toqué, mantén, este está gel. Pero ¿qué pasó?
no tengo el dinero, voy a traer el aguacate, saco el dólar. Pero cuando estoy mirando, el hombre que está, que es dueño del negocio, no está allí, no está. Si yo vivo aquí, vivo allá, no está. Hay una persona, un caballero que está bien jeteado ahí, y le digo, ese es el dueño, ese es el dueño. Entonces de momento viene para acá, yo saco el plato y se lo doy. Y el hombre empieza, thank you. Y a mí se me queda la gracia porque le compré maravilla. Pero llegó que me pasó por el lago del negro y siguió cambiando de mecha. ¡Ah, lo dio! Y yo dije, ¡ah! ¡El perro! ¡Él no es el dueño! Pero ya que voy a hacer, yo tengo mi agua. Me meto al dólar chubito. Y compro las cositas, ¿verdad? Y compro las cositas. Y empiezan las voces a hablar. Y hay dos voces que me están hablando. Una me dice, tú no tienes que apurarte, porque la intención tuya era coger el aguacate, pagárselo al hombre, pero apareció otro, tú le diste el dólar, y dice, pues no tienes que apurarte por eso. Entonces yo tengo que empezar a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque las voces, tú sabes, tenga mucho cuidado con las voces. Tenga mucho cuidado, no quiere que diga, que si Maruca me dijo que te dijera, no sé, usted no está para eso este tiempo. Entonces, el robot me dice, el aguacate estaba ahí. Ese aguacate es de hombre, y tú lo cogiste. Si tú no lo pagas, te lo jodas. Está jodando. Y yo pego a. Cuando vengo está el hombre allí en el negocio. Estaba comiendo un sándwich o algo, y le digo, ¿dónde usted estaba? No, yo fui a comprar, yo dejé el negocio aquí. Y ah, bueno, espérate, mira, tú estabas allá, yo cogí un aguacate, que lo tengo aquí, pero tomo tu aguacate, no, ese es tu aguacate. Entonces yo dije, bueno, señor, maté dos pavos. Hay la posibilidad de que el hombre necesitaba el dólar. Sí. Estaba contento, y hay la posibilidad que tú me estás probando a ver si yo me llevo el aguacate. Sin pagarse la hombre que también tiene su negocito ahí. O sea, yo voy a hacer como tú me dices los chavos, yo los tengo, los chavos son tuyos, pues yo los voy a pagar del día que día, yo voy a pagar al hombre y me voy para que sea contento. Exacto, eso es algo. ¡No! Cada día tú estás probado, cada día es probado y probado. Lo que se conoce bíblicamente, que hay que cazar las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas. Si es otro, dice, wow, qué bendición de Dios. Le di el caso porque el hombre no estaba, tú bueno que no estaba, eso no trabaja así. No. Yo lo digo así porque llegó y pude darle el dólar por el aguacate. Cuando llegué aquí, el aguacate dio como para 4 o 5, porque eso es lo que hace Dios. Si no lo doy el peso, se daña el aguacate. Prieto 5 años. Aleluya. Pero Juan está, ¿verdad, man? ¿Tú comiste aguacate, man? Buenísimo. ¡Oh! ¡Aleluya! Y de día a otro comemos todo aguacate. Gracias. Gloria a Dios. Pero es una enseñanza. Es una enseñanza. Que parece cualquier cosa, pero lo poco fuiste fiel. Y en lo mucho que pone. El que no es fiel para pagar un aguacate a una persona, no le confíe absolutamente nada. Si no es fiel para pagar un aguacate, olvídese. Es como la persona que te coge 10 pesos prestados y te los paga. Después que te coge 10 te los paga, de guau, wow, que bueno, paga. Son días que te coja a mí, que Dios lo que quiere pagar. Hay que saber estas cosas. Entonces pues, yo estaba oyendo la música, los cánticos. Gloria a Dios. Y uno de los que cantó, creo que fue la hermana Maribu. Creo que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Aleluya. Pueblo. No cualquier pueblo. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Perece.
veces por falta de conocimiento. ¿Cuál puede ser el conocimiento? El conocimiento de la palabra de Dios. Conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Amén. Aleluya. En la lectura que vimos, en ese capítulo 11 de Mateo, el verso 12, encontramos que dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Y los valientes. Una de las razones por las que muchas veces no tenemos conocimiento de la palabra del Señor o de las cosas de Dios, desde luego porque no escudriñamos las escrituras. Las podemos leer, pero eso no llega absolutamente a nada. Leer es una cosa y escudriñar las escrituras es la otra. La meditación. De leer cualquiera lee. Pero eso que usted lee tiene que separarse para empezar a meditar en lo leído. Porque es la oportunidad del Espíritu Santo de empezar a explicarme y enseñarme lo que usted leyó. Okay. Usted encontrará que la Biblia se divide en dos testamentos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si usted supiera lo que hay en el Nuevo Testamento para usted, gloria a Dios, o yo, seríamos diferentes clases de creyentes. Y tal vez le podríamos servir a Dios con un mayor temor, no miedo, temor del que le servimos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Creemos saber que el ser un creyente es venir al templo los domingos con una Biblia bajo el brazo, cantar coro, cantar himno, tocar instrumentos, y que eso me hace a mí un verdadero creyente. Hay mucho, pero mucho más. Usted tiene que saber, yo tengo que saber dónde estoy ubicado. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Si yo le puedo decir a usted ahora, que yo soy como persona, una de las personas en la finanza o en riqueza, soy una de las personas más ricas o millonarias o billonarias de los que hay en la tierra. Y usted me dice, ¿cómo puede ser eso posible? Allá. Inmediatamente usted tiene que conocer la escritura y encontrar una escritura que dice, a los que me recibieron le di potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Aleluya. Eso es un título. Eso es un título que no viene de abajo, no viene de las escuelas. No viene, no procede de los colegios ni de las universidades. Es un título, pero viene de arriba, viene de lo alto, y yo lo constituyo a usted y a mí como un príncipe y usted pues, como una princesa. Quiere decir que usted no es cualquier cosa, hermano. Entonces eso tenemos que aprenderlo para saber dónde estamos ubicados. ¿Lo está entendiendo? Yo oigo gente por ahí, no me mire mal, que siempre están. Ay, que yo estoy pelado. ¿Qué pelado, mi hijo de Dios? ¿Cómo usted va a decir que está pelado cuando Dios dice que usted es un hijo de Dios y que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en ella habita? Aleluya. ¿Ah? Para que no sepamos cómo administrar es otra cosa. Pero usted sabe administrar un mundo.
$1 en sus manos puede tener más valor que uno que tenga $50 en sus manos, porque ese dólar que usted tiene en sus manos viene de arriba, es de Dios. Aleluya. Como hijo de Dios, usted coheredero juntamente con Cristo. Coheredero. Cristo en su palabra dice en el Nuevo Testamento que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? Se perdieron las riquezas, se perdió la salud, se perdió absolutamente todo. Vamos a verlo bíblicamente hablando. Cuando usted habla de la Escritura en Génesis, Dios le dice a Adán y Eva: mira, muchachos, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí no hay pobreza, ahí lo que hay riqueza en abundancia. Gloria a Dios, aleluya. De todo árbol del huerto podrás comer. Quiere decir que hay en abundancia, pero cuando viene el pecado, cae todo. Hay que recordarlo para atrás. La vez que Dios le recobró de todas las riquezas perdidas, todas, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Depende de usted, o depende de que usemos la palabra para arruinarnos nosotros mismos. Yo no puedo. Gloria a Dios. Yo no puedo. No tengo la sabiduría para hacerlo. Okay. Eso es para gente que tiene colegio, que tiene escuela. No, mi hermano, yo puedo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo puedo, y no hay diablo que me lo interrumpa. Amén, yo puedo. Pero si decimos que no puedo, yo he ido creyente, bueno, madre de Dios, hombre de Dios, he ido, mi hermano, orando. Y oigo esto que dice, oye como dice, hermano, yo soy como un trapo de inmundicia. Mire, ¿a quién se le ocurre decir eso, mi hermano? Que son como trapo de inmundicia, porque eso está en la Biblia, cierto que está en la Biblia, pero eso no lo puede decir usted. Ese es Isaías refiriéndose a las obras, que las obras, no las personas, que las obras son como trapo de inmundicia comparado con la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado. Las obras, lo que uno hace para salvación, no importa, no sirve. Y Isaías dice que son como trapo de inmundicia. Y un creyente, mi hermano, que han estudiado los institutos bíblicos y todo, y yo lo he oído, ¿no? Señor, ten compasión de mí, que yo soy un trapo de inmundicia. ¿Dónde está sobre la Biblia? Santo, aleluya. Pero nosotros lo usamos, pero esta noche usted no va a salir de aquí como entró. El reino de los cielos sufre violencia. Y los valientes lo arrebatan. Desde luego, el concepto que tenemos de una persona valiente, ¿cuál es? Bueno, usted dice, bueno, una persona que escala el monte Everest allá, pues es una persona valiente. Pues es el concepto suyo, pero no es cierto. No es cierto. Una persona que entra al ejército y sale con 5 estrellas, como un general de 5 estrellas, porque tuvo las batallas y porque tuvo la guerra y perdió aquí y perdió allá. Usted dice, ese es un hombre valiente, de decir que no. Esta noche vamos a aprender que no te la va así. O una persona que se pone, se tira al mar a nadar, yo lo he visto, ¿verdad? A nadar para romper retos, wow, qué valiente. Oh, no. ¿Usted sabe quién es valiente? Valiente es aquel que con una fe sencilla, con un granito de mostaza, ¿okay?, se atreve a dejar atrás, dejar atrás el mundo, ¿oh?, y recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, hacerlo su Señor, hacerlo su dueño, y seguir cuando dice, el que quiera venir en pos de mí, coja su cruz y sígame, ese es un valiente, y es su nombre. Esa es una persona valiente. Hay a veces que yo vengo a la iglesia, en la congregación, no aquí, y dice, bueno, aquí están los valientes. Exacto, valientes. Pero porque cayó un aguacero,
Guasea Friedman como ocho, aquí están los valientes. Es claro, con una sombrilla. ¿Ah? Traemos la guagua, este y lo otro. ¿Ok? Pero no porque sean valientes, mi máximo que hace a ti valiente. Es la fe sencilla, con un granito de montaña. Exacto, es decir, a Cristo que tú no lo has visto, que no lo puedes tocar, y caminas siguiéndole, y si quieres, no te soltaré, no te soltaré hasta que no me bendigas, no te soltaré hasta que no me bendigas. Eso es un hombre valiente. Eso es una mujer valiente, porque el reino de los cielos se hace fuerte. Pero los valientes, caminamos por fe. ¿Está aquí? ¿Cómo está usted aquí en esta noche? Usted está por fe. Y yo voy a ver si usted es valiente, yo soy valiente. Y lo son tantas veces, tantas y tantas veces. Usted está aquí, el vino de la sinagoga, después de un día, ¿verdad? Me enseñaban, se sentaba allí todo, y ella también, y yo, ellos también que vinieron de otras iglesias, ¿verdad? Exacto, eso sabe hoy. Hey, estamos aquí, sabemos que nos cansamos. Pero déjeme decirle algo. Vamos a ver si usted es valiente de verdad, y yo soy valiente. Si me hubiesen ofrecido 10 millones de pesos porque no estuviera aquí, ¿qué estuviese hecho? Aleluya. ¿Qué estuviese hecho? 10 millones de dólares. ¿Ah? ¿Qué haría, marido? 10 millones, que me compro una residencia, me compro una mansión, mando a los hijos a los colegios. Déjeme decirle que estar aquí es más importante que esos pensamientos, porque esos pensamientos ellos son de abajo, son terrenales, pero aquí termina, se acaba, hoy es y mañana no es, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. ¿Serán 10 millones de pesos importantes para usted? ¿O usted viene a Cristo? Cuando yo vengo a Cristo tengo que dejarlo todo. Todo, 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 todo. ¿Por qué? Porque es un reino especial. Me tiene algo especial, le dan un título de príncipe y de princesa. ¿Sabe las cosas del cielo de quién son? ¿Usted no sabe que son suyas? Porque usted es coheredero juntamente con aquel que creó todas las cosas. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Yo oigo a las personas, que la veo también marido, y dicen, eso lo dicen las damas, pero no la pusemos a ella porque nosotros también lo hacemos. ¿Verdad, hermano? Aleluya. Y las damas hacen así y dicen, no tengo que ponerme hoy. Y yo lo dije, ¿verdad que sí? No tengo que ponerme la y que me hace hacia las pechos. Y yo digo, como ella tiene 25 padres. 15 blusas, ropa y todo, zapatos por todos lados. Yo le dije, no tengo que poner. ¿A qué tú sabes por qué no tienen que ponerse? Porque tienen más que suficiente. Pero si tuvieran dos nada más, dos faldillas, entonces sabemos que ponernos. ¿Lo decimos? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! A veces que la abundancia no la sabemos administrar. ¿Sabes algo que le voy a decir? ¡Su apartamento! Y hablamos primero cuando uno va a Dollar Tree. Yo no sé si a Marilu le pasa o hermano lindo o Juan. Pero si usted llega a su apartamento cuando vaya a la casa, va a encontrar que hay muchas cosas que usted las compró que no las necesita y no las usó. ¿Verdad que sí? No las ha usado porque es una mala administración. Por eso que Dios con nosotros pedimos y pedimos y pedimos y pedimos, dice un momentito, yo te voy a suplir tus necesidades, pero no tus caprichos. Porque cuando nosotros venimos a la oración, somos unos caprichosos, ¿verdad que sí? Y yo dije, no, es para tus necesidades. Los caprichos no trabajan conmigo. Y tiene un montón de caprichosos como una lista. Vamos a verlo. Señor, bendice a mi papá, bendice a mi mamá, bendice a los hijos, bendice a los nietos, bendice a los tíos, bendice el cajo, bendice... Ego, el ego, manifestándose la presencia de Dios. Todo para mí, yo, pero lo demás a Dios luz que te apagaste. Santo eso, aleluya. Y es una cosa, tú no pides para ti, los demás. Más no trabaja así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo diciendo, para que tú aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga la vida eterna, sin acepción de personas para todo el mundo. Gloria a Dios, aleluya. Y el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes, aquellos que hemos aprendido a confiar en Él, en todo tiempo, en todo momento. Voy a terminar. Yo recuerdo, mi papá lo sabe, cuando yo fui al doctor allá en Florida, estaba despidiendo el año, ya como para 2012. Tres. Y yo estaba despidiendo el año. En un hotel, despidiendo en un hotel. Porque yo acostumbro y he aprendido, pero voy a aconsejarte que el año, cuando usted lo, viene el año nuevo, despide el año en oración. Y recíbalo en oración. Yo lo aprendí muchos años atrás, lo estaba haciendo así de momento. Vino un dolor por aquí, un dolor. Pero fue creciendo, creciendo, creciendo. Y se lo dije a él, tengo dolor. Entonces empecé a vomitar, Terrible. Eso fue despidiendo el año. Pero Dios me había proveído un plazo, ¿te acuerdas? Y llamamos ya y nos dijeron que estaba el hospital más cercano. Claro, me montaron ahí, yo fui para allá, me atendieron seguido, los exámenes de orina, de la sangre, bla, bla, bla. Y recuerdo que el doctor me tiene que esperar en lo que venga los resultados. O cuando vengan los resultados, doctor, le dije, yo mañana salgo para mí y me voy. Pide. Me voy, cuento lo que cuento. Aleluya. Como vengan los resultados, esperé como una hora y me llamaron, y me presentaron al doctor. Y el doctor me dijo, siéntese ahí, que creo con usted. Mire, me dijo, usted tiene un cáncer en los intestinos. Qué noticia, despidiendo el año. Un tumor en el intestino mayor o grande y otro en el menor. Y ya que yo dije, gloria a Dios, ¿qué va a decir si no tengo por dónde coger? No tengo por dónde coger. Entonces, ¿para dónde tuve que coger? Para aquel que dije, yo soy tu salvador. Y por mi llaga fuiste curado. Gloria a Dios, aleluya. Todo. Si no conozco esa palabra, empieza el diablo a maquillarme, a maquillarme. Aleluya. Pero conocí la palabra. Señor, venga, aleluya. Me quedé ahí, me hicieron los exámenes, bla, 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 bla. Me operaron y hasta hoy. Pero sabes, cuando yo estuve en aquella camilla allí que me iban a operar, yo nunca sentí la presencia de Dios como la sentí aquel día. Yo sabía que el Señor estaba allí y yo me dije, yo me bueno, esto, yo no sé cuándo voy a ir, yo me cierro los ojos y veo que ya me operaron y me sacaron para afuera. Pero ya solo vosotros, ¿te acuerdas? Porque yo hice así una señal, levanté los dos dedos, aleluya, como señal de qué, de victoria, de victoria. Doctor, amigo, ¿te duele algo? A mí no me duele nada. Yo lo que quiero es que me den una taza de café. No, yo no voy a tomar café. I'm sorry, you gotta give me coffee. Y el doctor le dijo, ya le puse el café. Y a su nombre. Vienen las dificultades, pero como tenemos conocimiento de la palabra de Dios, podemos decir, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién. Aleluya. Música, maestro. Yo le dije que no le iba a detener mucho, no, yo estoy nada. Aleluya. Un corrido bien tocado. No me toquen los instrumentos que no estén afinados. Gloria a Dios. Aleluya. Bien tocadito. Vive Jesús. Aleluya. Gracias, Santo, Santo. Aleluya. Vamos a ir a dar este corrido que cantamos. Y a tu nombre. Gloria a Dios. Alabado. Gloria a Dios.